Quiero compartir con ustedes una noticia que me llamó la atención. Pónganme el titular que dice que la Cervecería Nacional Dominicana celebra el Día de Consumo Responsable. Ellos pusieron el Día de Consumo, no de consumo de alcohol, sino de consumo, como que es arroz o batata, lo que la gente, o vegetales, lo que la gente está consumiendo. Y voy a leerles algunas de las cosas que dicen. Dicen que cada septiembre la Cervecería Nacional Dominicana escoge una fecha para celebrar el Día del Consumo Responsable, del consumo responsable, pero todavía no dice de qué, con diversas acciones que promueven la moderación en la ingesta de alcohol a sus colaboradores, actores y sociedad en general en varios puntos de ventas. Este año la iniciativa integró acciones en espacios físicos y en línea que incluyó colocación de afiches y orientaciones sobre la venta de alcohol a menores de 18 años, a dependientes en los puntos de ventas, la premiación en los bares de la ciudad para aquellos grupos que tengan un conductor designado y orientaciones a sus más de 3.000 empleados sobre los principios fundamentales del consumo responsable. Todavía no dice que del consumo de alcohol responsable. Los mensajes divulgados por la iniciativa se enfocan en los ejes estratégicos. Oigan qué cosa más bonita. Los mensajes divulgados por la iniciativa se enfocan en los ejes estratégicos que la empresa cervecera viene trabajando desde hace más de 15 años. 15 años, voy a poner ese número ahí, 15 años, y voy a poner otro chin que dice, ¿verdad?, que consuman con moderación. Entonces, el alcohol es solo para mayores de 18 años, disfruta con moderación, esos son lo que dice, los mensajes. Como parte de la campaña de este año, la Cervecería Nacional Dominicana se apoyó en los comunicadores Pamela Suet y Bolívar Valera para recorrer distintos bares de la ciudad de Santo Domingo con el propósito de servir como conductores designados a grupos de personas que los requerían. Suet y Valera incentivaron a los consumidores a replicar la acción con amigos y familiares, así como a reforzar el mensaje de evadir la conducción si ingieren alcohol. Todas estas iniciativas están enfocadas en ayudar al consumidor a entender por qué y cómo se debe consumir alcohol, ¿verdad? Dentro de los límites. ¿Por qué y cómo se debe consumir alcohol dentro de los límites? Lo cual forma parte del propósito fundamental de la cervecería. Quiero compartirles esto porque que la cervecería te diga que ellos son abanderados de que la gente consuma alcohol con moderación, que ellos te digan eso, ¿verdad? O que te digan que hace 15 años que ellos están luchando, ¿verdad?, para proteger al ciudadano dominicano, es como una cosa tan burlesca. Yo quiero ponerle solamente de ejemplo a la gente de la cervecería una cosa. Son dos, pero primero voy con la primera. Aquí se hace una cosa que es un premio a los artistas, de que al arte y la cultura, que le dicen el soberano o los soberanos. Según ese premio, el arte y la cultura dominicana es el reggaetón.
Yo no tengo nada contra el reggaetón. Pero usted reducir el arte y la cultura dominicana al reggaetón, al doble sentido, eso es un abuso. A tal punto de que en los premios eso que auspicia y dicen que esa es la fiesta nacional del arte y la cultura dominicana, ahí todas las otras manifestaciones del arte que ponen le entregan el reconocimiento por detrás de la mesa. Ahí nada más se premia delante de las cámaras a la gente que convoca a beber mucho. Sí, ahí la música clásica, la pintura, todo esa el teatro, todo eso que es manifestación del arte, ustedes difícilmente van a ver que cuando están celebrando su espectáculo, ese reconocimiento se haga ahí, no. Van y graban privadamente y después los pasan ahí en los intermedios. ¿Por qué? Porque, ¿qué le importa a la cervecería? Que la gente beba mucho donde va, no que consuma moderadamente. No, ¿qué le importa a la cervecería si usted lo llevó el diablo por un humo o si se le dañaron los riñones? Ellos lo que quieren es vender su cosa. Y ellos saben, ¿y por qué reconocen a los reggaetoneros y a esa gente en el centro de la pantalla y por debajo de la mesa a las otras manifestaciones del arte? ¿Quién le ha dicho a usted que donde hay un espectáculo, una exposición de pintura, se bebe? Ahí no se bebe. Si hay un espectáculo de cantantes líricos, ahí no se bebe. Si hay un espectáculo de teatro o cualquier otro tipo de manifestación de la cultura y del arte, donde no se beba, eso no cuenta. Entonces, por eso, el centro de la cervecería está en promover aquellos artistas, espectáculos, ritmos. Esa es la cultura y el arte dominicano, donde la gente se vuelve loco en droga y en borrachera, porque eso es lo que deja. Entonces, ¿cómo usted va a venir con el descaro de decirle a una gente o decirle a un pueblo, ay, que nosotros queremos consumo responsable y moderado? O sea, es como una burla. Lo otro que dice que 15 años lleva esa política de protección de la gente y del medio ambiente. Hace 15 años de eso, digo, yo creo que eso no se ha corregido, pero yo quiero preguntarle a la cervecería si hace 15 años de eso. Mira el espectro de eso, mira. Dios mío, ¿por qué es eso? Cambio de color de agua. La casa. No, pero el gobierno tiene que ver esto, ya esto es demasiado. Esa gente no hay nadie que lo controle. ¿Cómo va a ser una planta de tratamiento? Y eso es una planta de tratamiento. Obligado a que nadie puede pescar nunca nada. Es verdad lo que dicen los buses, que ahí no aparece ni siquiera un chin de coral.
Bien, mi gente, las personas que puedan ver este video, les informo que estos son los resultados del agua que sale del edificio de la Cervecería Nacional Dominicana aquí en el malecón. Bueno, le voy a tirar una foto, voy a grabar aquí mismo en el video de dónde está saliendo eso, para que todos puedan ver si eso es posible y que vean que con prueba estamos denunciando este tipo de cosas. Ver ahí, aquí no hay ningún control en el agua que sale por aquí, por este tubo, lo cual los mismos pescadores siempre se están quejando de que aquí ya no se encuentra ningún tipo de pez como se hacía antes, y que los mismos buzos dicen que en esta área aquí, en el malecón, por más adentro que ellos vayan en busca de pesca, no pueden encontrar nada porque ni siquiera coral hay vivo en esta zona de pesca. Así que a las personas que puedan tomar medidas con esto, que lo hagan. Yo recuerdo que cuando eso salió, Medio Ambiente dijo que iba a hacer una investigación. Estaba Domínguez Brito ahí. Medio Ambiente después en su página publicó que había hecho una investigación. Oigan ustedes, que se había determinado que eso no iba directamente de la cervecería, pero que se había analizado y que se había determinado que ahí estaban llegando efluentes, fluidos de la cervecería. Yo no sé cómo, no era de la cervecería y era de la cervecería. Pero aparte de eso, decía que le habían sancionado a la cervecería por eso, y que le habían emplazado para que corrigiera la situación, le habían dado un plazo, decía. Nunca hemos sabido más, yo no he pasado por ahí, un día de esto, trataré de tomar, ir a esa zona, tomar un video, porque no sabemos si siguen fluyendo esos desechos contaminantes de la cervecería ahí en el malecón. Pero eso se lo quería poner porque de eso, ese video no hace 2 años que circuló, y esta gente habla de que llevan más de 15 años tratando de... Entonces, como aquí la gente es tan manipulada y bueno, porque los medios... todos están al servicio de eso, del poder. Los medios son de esas personas y están al servicio de ellos. ¿Quién aquí puede criticar algo mal que haga la cervecería? Bueno, es que aquí la mayoría de los periodistas, comentadores, medios de comunicación, son pagados de la cervecería. Le dan un anuncito, lo que sea, entonces tiene que aparecer alguien que diga esto, sobre todo cuando aparecen burlas como esa de que consumo responsable y moderado. Ríase usted. Vamos a la pausa.